Lo que procede aquí es hacer un dictamen para acciones preliminares, ¿sí? Pero que sean de total seguridad para las personas que lo van a desarrollar. Lo importante primero, que no entre la gente de aquí. Ahorita sí, sí mejor ya resguardar, que no entre. Yo creo que el padre, por lo que me dicen, está... De preferencia entrar de aquel de lado. De preferencia por allá y que muy pronto podamos tener ese dictamen, sí, para que ya podamos, sí, ir con tranquilidad. Sabe que no hay riesgo, nada más hay que decir. Y mientras tanto, pues, los que se hiciera allá afuera, ¿no? Que sí, la gente vea ahora, sí, las imágenes inclusive también. Entonces, sí. Están en proceso de arreglarlas, se los entregan y se las presentamos aquí. Sí, sí, sí. Sí, y avisar a la gente que van a estar ahí oficiando y que además vamos a estar pues, de la mano del INAH, el gobierno del estado, ayudándoles poco a poco a la reconstrucción. Le agradecemos mucho. Al contrario. Agradecerle enormemente esa visión y esa humildad de visitar a la villa de San Nicolás Coatepec. En su momento yo creo que ya platicaron con las personas autoridades. Así es. Hemos en nuestro pueblo hemos sido respetuosos de la labor del señor párroco y aquí de estaba las autoridades correspondientes, la señora Olga y su hijo, que el día de hoy encabezan lo de la iglesia. Así es. Bienvenido. Y en verdad no tengo palabras cómo poderle agradecer esta visita.